Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros temas. Contáctanos y solicítalo gratuitamente. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras. Aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Cada momento marcaste en mí tu mano guiando mi andar. Hoy sigo tus pasos y ya no miro atrás, pues mi vida en tus manos está. Soy libre en tu amor, fuerza me das, gracia y perdón tengo, Señor. Mi corazón no teme ya más, entregas tu gracia perfecta, soy libre en tu amor. Hay quienes dudan al no comprender la paz que hoy siente mi ser, mas hoy agradezco a Dios por poner la alegría que envuelve mi fe. Soy libre en tu amor, fuerza me das, gracia y perdón tengo, Señor. Mi corazón no teme más, entregas tu gracia perfecta, soy libre en tu amor. Hoy soy libre en tu amor, fuerza me das, gracia y perdón tengo, Señor. Mi corazón no teme más, entregas tu gracia perfecta, soy libre en tu amor. Fuerza me das, gracia y perdón tengo, Señor. Mi corazón no teme. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente con usted en su programa Tiempo de Paz. Y como siempre lo hacemos, queremos orar al Señor para que Él nos dirija. Amado Dios, queremos agradecer esta oportunidad que nos concedes, pero además agradecer las muchas bendiciones que derrama sobre nosotros. Queremos pedir también el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, y rogar, Padre amado, que tú nos asistas mediante tu Santo Espíritu, que Él sea quien nos guíe y que este programa pueda ser de bendición para quienes lo vean. Bendice también grandemente a quienes lo están observando y permite, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia y puedan también tomar la decisión de prepararse para ir más allá de las estrellas. Lo pedimos y agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor.
Bueno, tenemos que decir que no sé cómo reaccionaría usted. Imagínese que le ofrecen un viaje, podría ser a la Luna, como ya han ido, ya a lo mejor si hablamos de Marte, usted podría decir, pero allá no ha ido nadie. Pero supongamos que usted le dicen que usted puede ir a la Luna y le aseguran de que usted va a ir y va a regresar sin ninguna novedad. Pero una vez que usted llega a la Luna, se da cuenta que por algún desperfecto usted no podrá volver y lo único que le espera es la muerte. ¿Cómo se sentiría? Segundamente, usted pensaría inmediatamente esa fue una oferta engañosa. Bueno, esa oferta fue precisamente la que le hicieron a Eva. Aunque estuvimos conversando acerca de esto, creo que vale la pena volver a mencionarlo. Es algo que no debemos olvidar. Está registrado allí en Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el fruto era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí nosotros podemos ver que el resultado no era el esperado. Ella esperaba que ocurriera algo que la transformara, podríamos decir, en una diosa. Porque ella sería como Dios, y si era como Dios, sería una diosa. Pero lo que ocurrió fue totalmente diferente. Porque luego de eso, dice el verso 7, que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y cuando Dios le preguntó qué ocurría con ellos, ellos le dijeron que se habían escondido porque tenían vergüenza. ¿Y qué les enseñó? ¿Qué les enseñó que ustedes estaban desnudos? ¿Han comido del árbol? No era un interrogatorio que Dios le estaba haciendo para él darse cuenta de qué es lo que había acontecido. Les estaba haciendo esta pregunta para que ellos tomaran conciencia de lo que habían hecho y el resultado que obtenían. Un resultado totalmente diferente a lo que ellos estaban esperando. Entonces, tenemos que considerar que el enemigo, recuerde usted, está tratando de evitar que nosotros lleguemos a nuestro destino. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, además, que cuando nosotros pecamos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero recuerde que cuando nosotros morimos en nuestro pecado, nosotros pagamos con nuestra vida. Pero cuando nosotros, gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, obtenemos la salvación, entonces los pecados que el enemigo nos ha hecho cometer, tendrá que pagarlos él. Recordemos además la definición de pecado. En Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley.
Y dice, a continuación también, en otra definición de pecado, es que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Bueno, eso es pecado. ¿Se ha dado cuenta ahora que la verdad es que hay muchos, o mejor dicho, hay quienes tratan de sacar del vocabulario esta palabra pecado? Suena feo, suena mal. ¿Por qué no decir mejor equivocación? ¿Por qué no decir, en fin, tratar de buscar algún sinónimo que no sea tan feo como pecado, que no suene tan mal? Yo no quería hacerlo, pero bueno, las circunstancias, en fin. Y se trata de buscar la justificación. El pecado no tiene justificación. No podemos justificarlo porque el pecado no tiene justificación. Además, tenemos que recordar que el Señor puso en nosotros una vocecita interior. Él habla de la ley escrita en el corazón. Pero es aquello que nos avisa cuando nosotros vamos a hacer lo malo. Hay una vocecita interior que nos dice que eso está malo. Y también debemos ver que hasta en los niños pequeños, ellos se dan cuenta de lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, sabemos lo que es pecado. Tenemos que combatir aquello que está en nuestro corazón. Recordemos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice Romanos 6:23. Pero el pecado nos gusta. El pecado nos atrae. El pecado nos resulta agradable. Sí, es verdad. Pero debemos recordar que después nosotros vamos a pagar las consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Y también en las Sagradas Escrituras encontramos que nos dice que nuestro pecado nos alcanzará. ¿Qué quiere decir con ello? Que hay quienes piensan que si cometen algo y no trajo consecuencias, ya eso está olvidado y podemos seguir cometiendo lo mismo. No es así. Dios tiene en consideración eso. Y debemos recordar que tarde o temprano vamos a tener que pagar por lo que hemos cometido. Si nosotros buscamos en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, bueno, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Las Escrituras nos dan esperanza. Las Escrituras nos llevan por el camino correcto. Las Escrituras, como lo dijimos en un momento, es el manual que el Señor nos ha dado a fin de que nosotros hagamos nuestro viaje y tengamos la completa seguridad de llegar a destino. El apóstol Pablo lo expresa muy bien cuando dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y expresa con un sentimiento en su corazón, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado está enraizado en nosotros. El pecado es como el cáncer.
pero es como el peor de los cáncer. Es ese cáncer que se ha ramificado. Y nosotros tenemos que luchar con él. Por eso tenemos que dejar que el Señor, a través de su palabra, vaya llenando nuestro corazón de aquello que es positivo, de esa esperanza que Él nos puede entregar, esa esperanza que el mundo no nos da. Mire hacia el mundo, vea cómo está el mundo. Y lo dijimos en un instante, dijimos que hay quienes se conforman con poco, se conforman con dos cosas, fama y fortuna. ¿Y hacia dónde los lleva? Fama y fortuna no traen felicidad. Téngalo por seguro. Si usted busca la fama y busca la fortuna, es posible que las encuentre las dos. Pero finalmente, usted va a pagar por aquello un valor muy alto. Recuerda que dijimos que Satanás ofrece. Recuerda cuando él dijo, le dijo a Jesús mismo, le dijo, todos estos reinos los llevó a un lugar muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo. Y le dice, todos los reinos de este mundo te daré si tan solo postrado me adorares. Le estaba ofreciendo fama y fortuna. Si tan solo postrado me adorares. El Señor no cayó en esa tentación. Y Él espera que nosotros tampoco caigamos. El Señor nos ofrece mucho más. Para muestra un botón. Mire, vea la biografía de aquellos que han tenido fama y fortuna, aquellos artistas que han tenido fama y fortuna. ¿Cómo están ellos? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Ah? Piensen en eso. ¿Acaso les ha traído una felicidad perdurable? No. Muchos de ellos murieron en la droga. ¿Y por qué tenían que usar drogas si eran felices? La solución está en las palabras del apóstol que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesús había predicho todo esto. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que está ocurriendo en el mundo, estaba predicho por el Señor. Y nosotros lo tenemos registrado en las palabras de los profetas. El final del tiempo será un tiempo peligroso. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, en fin, tendrán características totalmente negativas. ¿Y no es eso lo que estamos mirando? Sí, habrá alguien que diga, esa gente ha habido toda, mientras ha estado el hombre sobre la tierra, eso ha existido. Es verdad, pero creo que hoy día esto se ha multiplicado. Ha sido mucho más. Recordemos que el Señor tuvo que terminar con la generación antidiluviana porque el pecado ya había alcanzado niveles extremos. El Señor no va a terminar con nuestra civilización mediante agua, pero lo va a hacer mediante fuego. Pero el Señor no quiere que nosotros lleguemos al cielo arrancando del infierno, como se dice. El Señor quiere que nosotros lleguemos por amor. ¿Por qué no mirar todo lo bueno, todo lo hermoso que el Señor ha hecho para nosotros y por nosotros? Entonces, lo único que nos queda es tomarnos de la mano, caminar a su lado y hacer el viaje más allá de las estrellas. Recordemos, el Señor Jesús dice en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús vino a este mundo, entregó su vida por usted y por mí. ¿Y para qué? Solamente porque Él quiere vernos felices. Él quiere que nosotros vamos a aquel lugar que Él fue a preparar para nosotros. Y Él lo dice en Juan 14, 1 al 3.
no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No le parece maravilloso que nosotros podamos compartir la eternidad con Jesús y con todos los santos? Acompáñeme en una oración. Amado Dios, te agradecemos una vez más por la oportunidad que tenemos de tomar una buena decisión. Ayúdanos a decidirnos que nuestro destino sea más allá de las estrellas. Ayúdanos a prepararnos con el poder de tu Espíritu Santo, con la compañía de tus ángeles, de manera que cuando Cristo venga a buscarnos en las nubes de los cielos, podamos ir con Él. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás más interesado en nuestra felicidad de lo que nosotros mismos lo estamos. Te rogamos que te quedes con nosotros y nos guíes con tu Santo Espíritu. Y una bendición muy especial, Señor, derrama sobre quienes han estado mirando este programa. Ayúdeles para que ellos tomen esta decisión y que no miren atrás. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad si Dios así lo permite. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él encontrarás muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los últimos eventos de los últimos días de una manera clara y precisa.
Continúa en la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Thank you.